Hola, hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué leer, qué libro comprar, qué género seguir o simplemente cómo pasar el tiempo sin tu celular, tablet o computadora? Yo estaba obsesionada hasta que, por casualidad, cayó en mis manos un libro y quedé totalmente atrapada en una historia. Y luego en otra, y luego en otra, y otra. Soy Emily. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Ahora el conjuro. Abra palabra. El azul está presente en la naturaleza. Es el color del cielo en los días despejados y también del mar. Para muchos transmite paz y serenidad. Pero si te digo que cierto grupo muy peculiar escoge este color para pintarse, seguro pensarás que están un poco locos. Pues de unos locos azulados y felices trata la propuesta de hoy. No, 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 no. No son los pitufos, aunque ellos también son azules y están en los libros en formato de historietas. Se trata de Martín Colorín, sus dos hijos, su perro y su caballo. Ya saben de qué libro hablo. El cochero azul. El cochero azul. El cochero azul. El cochero azul. Me encanta que algunos hayan adivinado. Pues sí, el libro de hoy es El cochero azul de la autora cubana Dora Alonso, la misma que escribió Pelusín del Monte, Las aventuras de Guille y otras obras realmente maravillosas y sobre todo muy cubanas. Vivían en Varadero, Matanzas, una de las playas más lindas que se conoce. Y de tanto mirar el mar, Martín Colorín acabó por desear que cuanto lo rodeara fuera del mismo color, azul. Solo tuvo que comprar una lata de esmalte azul y una brocha, hacer algunos arreglos para que al poco tiempo el coche, el caballo, el perro Sato, sus hijos y el propio Martín fueran totalmente azules de pies a cabeza y de patas a rabo. Decidieron andar el mundo y claro, un libro que empieza con semejante hecho no nos puede decepcionar. El cochero azul, Dora Alonso. En el camino de la costa de Varadero, cerca de Carboneras, vivió un cochero llamado Martín Colorín que tenía dos hijos, un perro Sato, un caballo blanco y un coche viejo. De tanto mirar el mar durante años y años, Martín acabó por desear que cuanto lo rodeara fuera del mismo color azul. Las aventuras que suceden una detrás de la otra, a medida que los azulines cumplían la ruta, que no la decidió ni un mapa, ni una brújula, ni ningún cartel en el camino. Como buenos trotamundos, la trayectoria la marcó un cangrejo que señaló rumbo al sur. Así de entretenida y llena de imaginación es esta obra. Por cierto, ¿qué sabes del cochero azul? El cochero azul trata sobre un hombre que le gustaba mucho el mar y dibujó su carro viejo, su perro Sato, su caballo y sus dos hijos y fue a vivir una aventura. Es un libro que se trata de un cochero. Un coche viejo, un perro Sato, dos niños y un caballo blanco. Era un hombre que le gustaba mucho ver al mar y pasaba mucho tiempo siéndolo. Hasta que un día le encantó el color azul y decidió pintar a sus dos hijos, a su perro y a su caballo y a su coche de este color. Se llama Martín Colorín. Un día él fue a ver el mar de color azul. El otro día quería que todo que estuviera delante de él fuera de color azul. Era un hombre que le encantaba tanto el color azul del mar que se pasaba horas y horas mirándolo. El libro se compone de 15 capítulos y pueden esperar mucha diversión. Azulín el niño, Azulosa la hermana, Perro Azul el Sato y Azulejo el caballo junto al cochero azul. Conocen lugares y cosas muy extrañas. Por ejemplo, su encuentro con los pájaros fabulosos. ¿Qué? Sí, un pájaro papalote y el otro un pájaro espejo. ¿Se imaginan esas especies tan raras? ¿Cómo te los imaginas? ¡Wow, wow, 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 wow! También llegan a Pueblo Dormido.
Sí, en ese lugar sus habitantes estaban inmovilizados en distintas actitudes, como si de pronto un relámpago los hubiera paralizado mientras hacían sus acciones cotidianas. Un misterio cuya causa conocerán si leyendo llegan al próximo capítulo. ¡No! Bueno, les doy otros detalles. Conocen a un enano muy raro y a unos payasos muy payasos. Son buenísimos haciendo historias y adivinanzas. Además, les late el corazón a la vista de todos. También se encuentran al pipicigallo. Sí, el famoso pipicigallo. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, el famoso pipicigallo. Hay que oír las historias que cuenta. Y además, visitan la Torre de los Sueños y una tienda distinta, donde solo se vendía miedo. En esa tienda, Perro Azul hace una compra inmensa de miedos. ¿Para qué y por qué? Leyendo el libro lo podrás saber. ¿Y tus miedos cuáles son? Los zombies. Mis mayores miedos serían perder a mi familia, mis mascotas, que son mis tres perras, y no poder estudiar específicamente donde quiero estudiar. La llorona, los fantasmas, los esqueletos, los zombies, las infecciones, los dentistas, los hospitales. Perder a mis padres, que mis amigos, o sea, no tener amigos. A mi miedo son los sapos, porque son muy asquerosos y algunos son venenosos. Y las serpientes y las arañas, porque hay una araña que se llama viuda negra, que tiene mucho veneno y si te pica te lleva muy rápido por el hospital o si no te puedes morir. En la esquina de los encuentros es donde se desata la imaginación. Puede decirse que es el mundo donde los cuentos están al revés. Caperucita y el lobo, que había sido amaestrado. Aladino, Blancanieves con sus enanos. Almendrita, el gato con botas. Todo un desfile de fantásticos e ingeniosos personajes de las historias infantiles. Este libro es toda una aventura de 5 personajes que andan por sitios fantásticos como el pueblo que, fuera de la geografía, llega en una manga de viento. Por cierto, ¿qué lugares te gustaría visitar a ti? A mí me gustaría viajar por toda Luna, pero más me gustaría ir a la Sierra Maestra, donde yo visitaría sus hermosos museos e incluso visitaría la tumba de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Me gustaría ir a Italia a conocer Milano, donde está mi actor favorito, el Hospital Ambrosiano, a Roma, un lugar muy bonito, a Pompeya, caminar por las calles de Pompeya, otros lugares a Colombia, que me encanta, y a Francia. A mí me gustaría visitar la playa, a mis compañeros y muchos lugares más. Quisiera visitar cosas interesantes, a la Bahía de Cienfuegos, a la Bahía de Jagua, al Museo de Bellas Artes de La Habana y otros más quisiera visitar. Con todo esto que te he contado, no me queda más que recomendarte esta lectura, El Cochero Azul, de nuestra Dora Alonso. Pintorescos personajes, lugares extraordinarios que forman una historia llena de ingenuidad y humor. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Recuerda, la magia del saber está al alcance de un libro. Abra palabra. Te espero.
No, no, no. Yo, cuando miro para otro lado se me va la... Uno de sus... Cubana. Dije hermosas. Miral. Hay que mirar. Dios. ¿Qué? ¿Qué? Una ta. Ay, ¿por qué dices que eso sucede? ¡La pausa! Teoría la marcó un cangrejo que señaló al sur. Que señaló. Vamos a señalar. ¿Por qué dije cangrejo? Ah. ¿Qué es eso? Te juro que iba a decir reempálago. Son historias. A la vista de todos. El corazón a la vista de todos. No esperaba eso.